oficial, se podría decir, de esta 15ª edición de la Fiesta Nacional del Ferroviario? Sí, consideramos que a esta altura del año ya era propicia para comunicarnos con la gente, para avisar e informar que la fiesta ya tiene contratados sus números principales, que con el centro comercial volvimos a ponernos de acuerdo para que haya una exposición también, como así también con los artesanos locales, y bueno, creo que está dadas las condiciones para que el 12 y 13 de noviembre los payenses vivamos otra fiesta, esta vez con dos ediciones, como habíamos prometido el año pasado, y creo que va a ser una fiesta que cada año va a ir siendo más parte de la vida de los payenses como lo fue en su momento. ¿Ya ha tenido más organización que años anteriores? La experiencia nos va brindando nuevas posibilidades y la posibilidad justamente de resolver situaciones que en un principio nos han costado, pero sí, hoy vemos que la comisión ya tiene más experiencia y justamente nos vemos en mejor posición para organizar este evento. ¿Se autofinancia la fiesta? Sí, sí, la fiesta se autofinancia. Por ahí el problema pasa por disponer de los fondos antes de la venta de las entradas, pero bueno, hemos contado y contaremos con la colaboración económica del gobierno de la provincia de Santa Fe y bueno, el aporte del comercio local, que es muy importante, y el municipio también va a realizar los aportes que sean necesarios para que esta fiesta de los payenses se pueda concretar. ¿La decisión de los artistas ha pasado por las reuniones de la propia comisión o han tenido sugerencias extras? No, se busca el consenso dentro de la comisión. Es muy difícil el consenso y realmente hubo distintas ideas y distintas posturas. Hemos tratado de ser lo más equilibrado posible y garantizar números artísticos que colmen las expectativas de todos los sectores de la comunidad y de todas las edades. Y por eso hay tango, por eso hay folclore, por eso hay cumbia, por eso hay rock. Y hay humor. Y también va a haber en una noche va a haber un número de humor. Así que creemos que la oferta artística realmente es muy superadora de la de años anteriores. ¿Las tarjetas ya comienzan a venderse? Sí, desde el 1 de septiembre la Secretaría de Cultura, no va a ser, más adelante vamos a tener otros lugares de venta. Las generales van a salir 50 pesos para las dos noches y las plateas 80 pesos para las dos noches, pudiendo comprarse individualmente, o sea que cada noche saldrá 40 pesos la platea y 25 pesos la general, entrada general. La convocatoria de los grupos, uno supone que va a venir gente de todos lados. ¿Laguna Paiva está preparada para recibir a gente que se tenga que quedar a dormir, por ejemplo, de una noche a otra? Bueno, eso todavía es una deuda pendiente que tenemos los paivenses. Sabemos que hay emprendimientos privados que van a ir generando respuesta a esas inquietudes. Por ahora contaremos con la infraestructura hotelera que tenemos cercana y esperamos que venga mucha gente y que quiera disfrutar de las dos noches. Sin duda, el número especial, que es Soledad Pastoruti, va a ser la de más convocatoria, que va a ser el sábado por la noche. ¿El complejo de la UON cede las instalaciones? Sí, bueno, la UON ha tenido gestos con nosotros últimamente y creemos que el complejo va a estar a disposición de la organización para cualquier necesidad. También estamos tratando de llevar un adelante respecto de la estadía de los artistas, un convenio con el casino y el hotel para que auspicie la fiesta y bueno, de alguna forma aporte esos servicios.